trasera. Por eso, claro, son todos unos delincuentes, todos unos drogadictos. ¿Y vos qué sabés? Y lo que dice la tele. La tele dice lo que le conviene, los pibes son siempre los culpables. ¿Y pero vos qué sabés? Está todo el día tiki 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 con esa porquería. ¿Qué tiki tiki? Bueno, no estoy siempre así. Ni atención me presta cuando estoy hablando. ¿Pero de qué hablas? Dejá de decir boludeza, abuelo. Ya estoy maleducado. Esa porquería estás perdiendo la vida. Pero estos son otros tiempos, abuelo. ¿Qué otros tiempos? Si lo... Mira cómo terminan esos pibes. No saben lo que hacen ya. Pero lo de la noticia no más tenían 3 años, no tenían nada. Estamos aquí en la plaza. Así empieza. Che, bueno, mirá, tenés que ver este canal. ¿Qué me cambió la tele? Este noticiero dice la verdad, no como los que ves vos. Buenas tardes. Hoy en este día estamos en la Biblioteca Popular Juana Azurduy, en donde adolescentes de distintas edades vinieron a brindar ayuda escolar a estos niños. Ahora vamos a presentar a una de esas colaboradoras. Hola, ¿cuál es tu nombre? Martín. ¿Y cuántos años tenés? 17. ¿Hace cuántos años están acá más o menos? Y estoy hace 2 años. ¿Por qué es que hacen esto? ¿Qué es lo que ocurrió a ustedes? Lo hacemos porque vemos el interés de los chicos en aprender y notamos bien que causan ellos. ¿Tienen otros grupos de ayuda para? Sí, también participamos en otros grupos que le dan alimentos a personas en situación de calle. ¿Cómo es la situación para encontrar todos esos familiares para ayudarlos a ellos? La verdad es que no es nada fácil y que cualquier colaboración que puedan conseguir será bienvenida. Muchas gracias. No de nada. Bueno, como ya escucharon, en la pantalla va a aparecer el número para poder ayudar. Viste que no todos los pibes somos como vos crees. Tienes razón. De Buenos Aires se realizó la 25ª marcha del orgullo gay. A friend of mine, he was a friend of mine.